Pero ahora vamos a dar un aplauso fuerte por Jerry Anderson, mi amigo Ben. You're up, brother. Y Lucas, ¿dónde estás? Okay. Buenos días. No, no. Buenas noches. All right. Good evening. Buenas noches. Man, what a family you have here. ¿Qué familia la que ustedes tienen acá? Can I take a picture of you? ¿Puedo sacarles una foto? I want to send this to my family. Quiero enviarle esta foto a mi familia. Yeah. Andrew, would you take the picture of us? Pastor Andrés, ¿puedes tomar una foto? Yeah. I want to be right here with them. Quiero estar aquí con toda la iglesia. Yeah. I got a big family. Tengo una familia muy grande. Yes. Woo! Thank you, brother. Gracias, hermano. This is so exciting tonight. Thank you. Esto es tan emocionante esta noche. Gracias. I've got a message tonight that's been on my heart. Tengo un mensaje esta noche que ha estado en mi corazón. For about 3 years. Por 3 años ya. And God just won't release it. Y Dios está ahí para desatarlo. If you're writing notes, here's the title. Si estás escribiendo notas, este es el título. Transformation. Transformación. But before I start, pero antes de comenzar, before I forget, antes de que se me olvide, I want to thank this young man for helping me tonight. Quiero agradecerle a este joven tan apuesto por ayudarme. Lucas, thank you. Lucas, gracias. Yes. Now I'm going to ask you to do me a favor. Ahora quiero pedirles a ustedes que me hagan un favor. I need for you to stand up a moment. Quiero que se pongan de pie un momento. Reach your hand towards me. Y que extienda su mano hacia mí. And I'm really asking God to give me some energy. Y realmente le estoy pidiendo a Dios que me dé algo de energía. Yeah, I need some energy. Necesito algo de energía. I want to be like Lucas. Quiero ser como Lucas. And I'm asking God just to give me the words. Y le estoy pidiendo a Dios que me dé las palabras. And I'll give him the praise, the honor, and the glory. Y yo en cambio le voy a dar a él la alabanza y la gloria. I don't want these words to be my words. No quiero que estas palabras sean mis palabras. I want these words to be God's words. Quiero que estas palabras sean las palabras de Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Lord, I just ask you, give me the words. Señor, yo solo te pido que me des las palabras. I can't do this tonight. No puedo hacer esto esta noche. So God, I'm asking you for the words. Así que yo te estoy pidiendo a ti que me des las palabras. And I'll give you the praise, the honor, and the glory. Y yo te daré la alabanza, la honra y la gloria. And all my family said, amen. Y toda mi familia dice, amén. Amen. Amen. All right. Yes, God. Vamos. Whew. Hey, we're going to have fun. Hey, vamos a divertirnos. We should be done by midnight, no later. Y tenemos que terminar la medianoche o un poquito después. Well, okay. Bueno, está bien. I want to talk about transformation. Quiero hablar un poquito acerca de la transformación. What is it? ¿Qué es esto? What is transformation? ¿Qué es transformación? You know, I think transformation. O sea, yo pienso que la transformación is something that God has been wanting to do with every generation. Es algo que Dios ha querido hacer con cada generación. Every generation. Con cada generación. I think back to Moses. Yo creo, pienso atrás con Moisés. I think when Moses was here with his brother Aaron. Así que Moisés estaba ahí con su hermano Aarón. And God was saying, hey, hey, hey. Y Dios le está diciendo, hey, hey. I want you to go talk to the king. Quiero que vaya y le hablen al rey. Who, me? ¿Quién, yo? Moses? Moisés. Who, me? ¿Quién, yo? Talk to the king. Hablarle al rey. And ask the king to release 2 million of your people, our people. Y decirle al rey que deje salir a 2 millones de tu pueblo. Who, me? ¿Quién, yo? I think he's been asking the same question. Yo creo que él ha seguido haciendo la misma pregunta. He's saying, Pastor. Dice, Pastor. I want you to take the city. Quiero que tomes esta ciudad.
Pastor. Pastor. The city's yours. Esa ciudad es tuya. Pastor. Pastor. The city is yours. Esa ciudad es tuya. I want you to take the city. Quiero que la tomes. You already own it. Tú eres el que le pertenece. It's yours. Es tuya. That's what God was telling Moses. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. That's what God's telling Andrew. Es lo que Dios le está diciendo al pastor Andrés. That's what God is telling the pastor. Es lo que Dios está diciendo al pastor. That's what he's telling you. Es lo que te está diciendo a ti. Now look what happens. Look what happens. Y mira lo que sucede. This is an amazing story. Esa es una historia maravillosa. I mean, you know it. Ahora tú la conoces. It's when Moses then goes to the king. Entonces Moisés en esa historia va donde el rey. And says to the king, "Hey." Y le dice al rey, "Hey, hey." "Hey, king." "Hey, hey." God wants you to release his people. Dios quiere que dejes salir a su pueblo. Are you kidding, right? Estás bromeando, ¿no? You're talking about 2 million of my workers? ¿Estás hablando de 2 millones de mis trabajadores? They're my slaves. Son mis esclavos. They're building the temples. They're building the gardens. They're building everything. Están construyendo los templos, los jardines, todo. Who's going to do the work? ¿Y quién va a quedarse trabajando? These are my people. Es mi pueblo. They're my slaves. Son mis esclavos. No, you can't have them. No puedes llevártelos. Now the God that I serve, ahora el Dios que yo sirvo, at any time, en cualquier momento, could have changed the king's heart right then. Boom. Podía haber cambiado el corazón del rey ahí mismo. Boom. But no, he didn't. Pero no lo hizo. He didn't change the king's heart right then. Él no cambió el corazón del rey inmediatamente. He brought on a plague. Porque él trajo una plaga. Oh. Remember some of the plagues? ¿Recuerdas alguna de las plagas? I mean, there was all those insects and the frogs. Insectos, ranas. Oh, the big one, you know, firstborn. Y la más grande, el primogénito. Died. Muriendo en todas las familias. 10 plagues. Y 10 plagas. Finally the king says, I give, I give. Y finalmente dice, me rindo, llévenselo, váyanse. Here, take my gold. Ahora, llévense mi oro. Take my silver. Llévense mi plata. Just go. Váyanse. And so Moses. Así que Moisés. He goes. Él se va. He's taking 2 million people. Se está llevando 2 millones de gente. He gets down to the stream. Y se llegan a este punto. And God says, hold up. Y Dios les dice, deténganse. Yeah. Now listen. Ahora escuchen. I'm a businessman. That's what I do. Yo soy un hombre de negocios. Eso es lo que yo hago. I'm not a preacher, so. No soy un predicador, así que. Don't expect a lot tonight. Así que no tengas muchas expectativas esta noche. But as a businessman. Pero como un hombre de negocios. I'd be figuring out how to get across the sea. Yo estaría pensando cómo pasar el mar. Before the king changed his mind. Antes de que el rey cambie de parecer. But no. Pero no. Moses stood still. Moisés se quedó quieto. And he's seeing the king coming. Y ve que el rey viene. Now, what did the Bible say? Ahora, ¿qué dice la Biblia? The Bible said that he changed the king's heart. He hardens the king's heart. La Biblia dice que él cambió el corazón del rey. Now, he could have changed the king's heart anytime. Ahora, él pudo haber cambiado el corazón del rey en cualquier momento. So now the king's like, all right, oh, I got to get my gold, I got to get my silver. Así que ese rey está como, no, tengo que recuperar mi oro, mi plata. Get all the chariots, let's go. Y cojan todos los caballos, los jinetes, vámonos. He goes down to the sea. Y está bajando hacia el mar. Now, Moses asked God to separate the sea. Ahora, Moisés le pide a Dios que abra el mar. And God does, separates the sea. Y Dios lo hace, él abre el mar en dos. Can you imagine? Puedes imaginarte. What that would have been like. ¿Cómo fue eso? To see a wall of water, de ver muros de agua a los dos lados. Wow, look at that fish. Mira ese pez. That had to be the largest aquarium ever. Eso tuvo que haber sido el acuario más grande en todo el mundo. Look at that fish. Oh, mira ese pez. 2 million people. 2 millones de personas. 2 million people. 2 millones de personas. Through the sea. A través del mar. Got through the sea. Y van a través del mar. They turn back to look at the king coming. Y se dan vuelta para ver que el rey venía detrás de ellos. And the walls of the sea. Y los muros del mar. Fell on the king and their men. Caen sobre el rey y sus hombres. Wow. Wow. Wow.
Wow. Think how spectacular that would have been. Piensa cómo qué espectáculo fue eso. Cómo fue espectacular. Then God starts to feed him from heaven. Y luego Dios comienza a alimentarnos desde los cielos. I'm making it hard for you, ain't I? Estoy haciéndolo difícil para ti, ¿no? I'm so sorry. Lo siento tanto. I didn't even think. Ni siquiera pensé. You gotta just hit me with a big stick. Tienes que golpear. Well, hit him. Pégale a él, no a mí. Okay. Bueno. Now here's the point I'm trying to make to you. Ese es el punto que estoy tratando de darte. God's people. El pueblo de Dios. Seeing God do amazing things. Vieron a Dios haciendo cosas asombrosas. And I've got to ask you. Y tengo que preguntarte. Church. Iglesia. How many of you here? ¿Cuántos de ustedes aquí? Have seen. Han visto. With your own eyes. Con sus propios ojos. Something supernatural. Algo sobrenatural. That you know that you know. Que tú sabes porque sabes. There is no doubt in your mind. Que no hay duda en tu mente. That God just healed someone. Que Dios acaba de sanar a alguien o a ti. God directly answered a prayer. Que Dios respondió directamente una oración. God did something supernatural. Dios hizo algo sobrenatural. In this church. En esta iglesia. Outside. Afuera. There's no doubt in your mind. No hay duda en tu mente. Wow, there is a God. Wow, hay un Dios. How many have seen something like that? ¿Cuántos de ustedes han visto algo como eso? Stand to your feet. Póngase de pie. Stand to your feet. Póngase de pie. We're going to take a picture. Vamos a tomar una foto de esto también. I love pictures. Me encantan las fotos. Wow, pastor, look at this. Wow, pastor, mire esto. Pastor, look at this. Pastor, mire esto. Look how many people have witnessed God doing something. Mire cuánta gente ha sido testigo de Dios haciendo algo. That they know. Que ellos saben. There's no doubt in your mind. No hay duda en tu mente. Are you telling me there's no doubt in your mind? You know God took care of something. Me estás diciendo que no hay duda en tu mente. Dios hizo algo. That's the truth. Esa es la verdad. Then you're no different than the 2 million people. Entonces tú no eres nada diferente a estos 2 millones de personas. The 2 million people. Estos 2 millones de personas. Got to see something great that God did. Pudieron ver algo grandioso que Dios hizo. They knew. Ellos sabían. That they knew. Que sabían. That they knew. Que sabían. That God. Que Dios. Is a supernatural God. Es un Dios sobrenatural. You can sit down. Puedes sentarte. Now here's my point. Ahora, este es mi punto. I don't want you to miss this. No quiero que te pierdas esto. If you don't catch anything tonight, catch this. Si tú no atrapas nada esta noche, atrápate esto. No different than the 2 million people. No siendo diferente a esos 2 millones de personas. That seen God do some supernatural things. Han visto a Dios haciendo cosas sobrenaturales. Is a crowd I'm talking tonight. Es la multitud a la que le estoy hablando hoy. That knows a God in a personal que way. Sabe y que conoce a Dios en una manera personal. Now let me tell you about those 2 million people. Ahora déjame hablarte de esos 2 millones de personas. Now, I know nobody would in this room would be that way. Ahora yo sé que nadie acá sería como esa gente. But let me tell you what happened to the 2 million people. Pero déjame contarte lo que le sucedió a esos 2 millones de personas. First of all, lo primero, they asked God asked for 12 spies to go spy the land. Dios le pide que envíen 12 espías para ir a espiar la tierra. You remember the story? Recuerda la historia. Joshua, Josué, Caleb. 10 others, they go to they look at this place. Fueron a ver ese lugar. Wow. Wow. They come back. Ellos volvieron. They brought one pot of grapes. Y trajeron como un racimo de uvas. They were so big. Que era tan grande. It took 2 men to carry him on a stick. Que dos hombres tenían que estar cargándolo en una vara. That's the promised land. Esa es la tierra prometida. But they came back. Pero ellos volvieron. 10 of them. 10 de ellos. Oh no, the walls are too tall. Oh no, esos muros son tan altos. The giants are too big. Los gigantes están grandes. There's no way we can do this. No hay manera que podemos hacerlo. We can't do this. No podemos hacerlo. We can't take the city. No podemos ir a tomar la ciudad. The city's too big. Es tan grande. Joshua, Josué, and Caleb, y Caleb, they said, "No, we can do it." Dijeron, "No, sí podemos hacerlo." Our God, nuestro Dios, fed us from heaven, que está en el cielo. Our God gave us water from the rocks. Nuestro Dios nos ha dado agua de la roca. Our God separated the sea. Nuestro Dios separó el mar en dos. Our God took care of the 10 plagues. Él fue el que envió las 10 plagas. Our God gave us freedom from slavery. Él nos dio libertad de la esclavitud.
Our God answered our prayers. Nuestro Dios respondió nuestras oraciones. We've seen with our own eyes. Hemos visto con nuestros propios ojos. No, we can take the city. Sí, podemos tomar la ciudad. And then you know what happened. Pero tú sabes lo que sucedió. The 10 started talking among the camp. Que los 10 comenzaron a murmurar en el campamento. No, we can't do this. No, podemos hacer eso. The wall's too tall. Son tan altos los muros. We can't do this. No podemos hacer esto. This city is too big. Esta ciudad es tan grande. There's 3 million people here in Medellín. Hay 3 millones de personas aquí en Medellín. There's corruption in Medellín. Hay corrupción en Medellín. We'll never be able to take the city. Nunca podríamos tomar esta ciudad. There's trouble here. It's too big. Hay problemas acá. Es tan grande. But then we got Joshua saying no. Pero entonces tenemos un Josué que dice, no, sí podemos hacerlo. Now listen. Escucha. How many years did Joshua wait? ¿Cuántos años Josué esperó? Before he could go to the promised land. Antes de poder ir a la tierra prometida. 40. 40. 40 years. 40 años. Can you imagine every day of his life for those 40 years? Pues how that was. Imaginarte cómo fue los 40 años de este hombre. Cada día, cómo fue. He had to be miserable. Tenía que sentirse miserable. 20 years ago. 20 años atrás. 20 years ago. 20 años atrás. My mentor told me. Mi mentor me dijo. He had a visitation from God. Que tuvo una visitación de Dios. I know this man's life. Yo conozco a este hombre. I know him like he's my dad. Yo lo conozco como si fuera mi papá. And he told me how God said we're going to transform cities. Y él me dijo que íbamos a transformar ciudades. For 20 years I've been waiting. Por 20 años he estado esperando. And just now I'm starting to see it working. Y apenas estoy comenzando a verlo trabajar, funcionar. I've seen men like Pastor Andrew. Es hombres como Pastor Andrés. It's like he's, hey, we can do this. We can do this. Sí, podemos hacerlo, podemos hacerlo. Hey, he's got into city government already. Hey, él ya se metió con los gobernadores de la ciudad. He's talking to other pastors. Él está hablando a otros pastores. He's talking to his church. Él está hablando a su iglesia. He's talking to government. He's talking to businesses. Él está hablando al gobierno, a los negocios. He sees it. Él lo ve. Yeah, you guys own a city. Sí, ustedes están en esta ciudad. Medellín's your city. Medellín es tu ciudad. It's your city. Es tu ciudad. You got to believe that. Tú puedes creer esto. It's called transformation. Se llama transformación. It's easy. Es fácil. It's so easy we could miss it. Es tan fácil que lo podríamos perder. It's what God has showed me. Es lo que Dios me ha mostrado. That it's simple. Que es simple. We just got to show up. Solo tenemos que mostrarnos. That's what Joshua did. He just showed up. Eso es lo que Josué hizo. Se mostró. You know Joshua's story? ¿Sabes la historia de Josué? Second chapter. El segundo capítulo. Seventh verse of Joshua. El versículo 7 en el libro de Josué. What did they say to get him to say hey? ¿Qué fue lo que? Get your Bible. ¿Qué fue lo que dijeron? Abra sus Biblias. Joshua 2:7. Josué 2:7. You don't have to go there. I want to tell you what it says. No tienes que ir ahí. Yo te voy a contar lo que dice. Joshua he's telling the story. He said, hey. Él está contando la historia. He said, hey. I'm going to send two. Voy a enviar dos. Not 12, I'm going to send two. No 12. Ahora voy a enviar a dos. Spies. Espías. To go look at the land. Para que vayan y miren la tierra. Now the two go, right? Ahora, esos dos. And where do they go? ¿Y qué fueron? Do you remember the story? ¿Recuerdan la historia? Whose house do they go to? A la casa de quién fueron? Rahab's house. A la casa de Rahab. Rahab the baker. Baker. What's the baker, Jesus? Baker, like a donut baker, bread baker. Oh, sí, la panadera. La panadera. No. No. No fueron a la panadera. Rahab was a prostitute. No, no fue panadera. Era una prostituta. Yeah, she wasn't a baker. No era una panadera. She was a prostitute. Era una prostituta. God. Dios. God, I ask. Why would you send the two to a prostitute's house? ¿Por qué enviarías estos dos a la casa de la prostituta? And I feel like God told me. Y yo siento como que Dios me dijo. He said, hey. He said, hey.
That's a house that she could, he could, two men could go to. Era una casa donde dos hombres podían ir. And nobody would think anything. Y nadie hubiera pensado nada. Strange men go there all the time. Porque hombres extraños entran y salen todo el tiempo. And then the second thing. Entonces la segunda cosa. Who knows the men of the city better than the prostitute? Es decir, ¿quién conoce los hombres de la ciudad mejor que la prostituta? She knew the men. Ella conocía los hombres. She knew the stories. Ella conocía todas las historias. So that evening, you remember? Así que esa noche, ¿recuerdas? That evening, they're upstairs hiding in Rahab's house. Esa noche, cuando estaban escondiéndose en la terraza, en la casa de esta mujer. And she comes up and says, hey. Y ella va y dice, hey. Oh, please save us. Por favor, sálvanos. And they're saying, wait a minute, we're hiding. What do you mean, save us? Y ellos dicen, hey, estamos escondidos. ¿Qué quiere decir con salvarte? We've been watching for you. Dice, hemos estado vigilándolos, esperando por ustedes. Everybody in this city. Todos en esta ciudad. Has been watching for you. Ha estado esperando por ustedes, vigilando. We heard what your God did. Escuchamos lo que tu Dios hizo. To those two kings. A esos reyes. We heard what your God did separating the sea. Escuchamos lo que su Dios hizo separando el mar. We heard what your God did with the 10 plagues. Escuchamos lo que Dios hizo con las 10 plagas. We heard what your God did was getting feed. That 2 million people from heaven. Escuchamos lo que Dios hizo alimentando millones de personas desde el cielo por 40 años. Wow, wow. Soon as we see you coming, we're gone. Tan pronto como los veamos venir, vamos a huir. You can have the city. Pueden tomar la ciudad. We're gone. Nos vamos. They already won. Ya habían ganado. All they had to do was show up. Todo lo que tenían que hacer era llegar. For 40 years, all they had to do was show up. Por 40 años, todo lo que ellos tenían que haber hecho era llegar. Medellín. Medellín. All you have to do is show up. Todo lo que tienes que hacer es llegar. Jesus already did it. Jesús ya lo hizo. He already died for us. Ya él murió por nosotros. He paid for our sins. Él ya pagó por nuestros he pecados. He beat the enemy. Él ya venció al enemigo. When he came. Él vino. He came to show us how to live on earth as it is in heaven. Él vino para mostrarnos cómo vivir en la tierra así como es en el cielo. We're not supposed to be waiting to go to heaven. We're supposed to be like heaven. No tenemos que estar esperando el día para ir al cielo. Tenemos que estar viviendo como en el cielo. I don't know how it is in Medellín. No sé cómo es en Medellín. But in United States, it is not like heaven. Pero en Estados Unidos no se parece nada al cielo. We need to transform. Necesitamos transformación. We need to bring transformation here. Necesitamos traer transformación acá. Transformation doesn't start at the nation. Transformación no comienza en la nación. Transformation doesn't start in the city. Transformación no comienza en la ciudad. Transformation starts with me. Transformación comienza conmigo. Take your finger like this. Levanta tu dedo así. Everyone in the house. Cada uno aquí en la casa. You are my family. Tú eres mi familia. We're going to do this together. Vamos a hacer esto juntos. We're going to do this. Vamos a hacer esto juntos. What does that say? La transformación está en so mí. You lead them. Así que tú vas a yo voy a guiarlos. And you read this. Y vamos a leer esto. Y decimos, la transformación está en mí. In me. En mí. Again. Otra vez, la transformación está en mí. One more time. Una vez más, vamos a decirlo. La transformación comienza en mí. I believe we're going to see that on the city. Yo creo que vamos a ver esto en la ciudad. We're going to be walking down the street. Vamos a ir caminando por las calles. We're going to see the policeman go. Vamos a ir haciendo esto. We're going to see the pastor go. Vamos a ver a los pastores como esto. We'll see the businessman. Vamos go. A ver a los hombres de negocios haciendo esto. We'll los policías. The attorney. Vamos a ver a toda yes, la gente. I said the attorney. Vamos a ver. Just kidding, attorneys. Vamos a ver los abogados. 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 Yes. We'll see the abogados going. Vamos a ver los abogados haciendo así. Transformation. La transformación. Starts with me. Comienza en mí. We can change a city. Podemos cambiar la ciudad. When all of us. Cuando todos nosotros. Bring transformation. Traemos transformación. Within me. Adentro de nosotros. Somebody's going to do it. Alguien va a hacerlo. Tiene que hacerlo. I like it to be Medellín. Me gustaría que fuera Medellín. I'm like pastor says. Yo soy como el pastor Andrés dijo. We can start in any city. Podemos comenzar en cualquier ciudad. Long as we start in Medellín first. Con tal de que empecemos primero con Medellín. You know how I get so, why I get so excited? ¿Tú sabes por qué yo me emociono tanto? Because I'm seeing
God move. Porque yo estoy viendo a Dios moverse. That gives me authority. Y eso me da autoridad. Me da autoridad. Gives me authority to speak the truth to me da autoridad para hablar la verdad a ustedes. In February this last year. En febrero el año pasado. We went with a team to Guatemala City. Fuimos con un equipo a Guatemala, la ciudad de Guatemala. Some of you may know one of my team members. Algunos de ustedes pueden conocer algunos de los miembros de mi equipo. His name is John Maxwell. Su nombre, uno de ellos es John Maxwell. He's a guru of leadership. Es el guru del liderazgo. He's wrote, I don't know, 70 books on leadership. Ha escrito como 70 libros de liderazgo. We've become very close friends because of God. Nos hemos vuelto muy buenos amigos por Dios. God brought us together. Dios nos unió. He and I was flying. Él y yo estábamos volando. A few years ago. Algunos años atrás. I'm a pilot. Yo soy un piloto. God gave me a jet. Dios me dio un jet. We're flying at 41,000 feet. Y estábamos volando 41,000 pies de altura. And I said to my co-pilot, I said, "Hey, I'm going to go in the back." Y le dije a mi copiloto, "Hey, voy para atrás." And I'll never forget this day. Y nunca me olvido este día. John said. Que John dijo. So, you really think you can transform a, dijo, a city? ¿Tú piensas realmente que puedes cambiar una ciudad, transformarla? You really think you can transform a nation? ¿Tú realmente piensas que puedes transformar una nación? You think people's lives can change? ¿Tú piensas, crees que la vida de la gente puede cambiar? He said, "Now you're telling me." Él dijo, ¿tú me estás diciendo a mí? That if you went to a prison, you could bring transformation to the entire prison. Tú podrías traer transformación a la prisión entera. Yeah. Yo sí. I've witnessed that. Yo he visto eso. Sí, yeah. He sido testigo. And, sí. And I believe that we can do a city. Y yo creo que podemos hacerlo en la ciudad. Wow. Wow. You don't think we can? No, ¿tú piensas que no podemos hacerlo? In my lifetime. En mi vida. I don't know if he was testing me. No sé si él me estaba probando. It really bothered me. Pero realmente me molestó esa pregunta. Because I may have so much belief and hope that this is what God's doing. Porque yo tenía tanta fe y esperanza. Uy, esto es lo que Dios está haciendo. I go back and I say to a couple of my friends, my people that I'm transforming cities with. Y yo volví y hablé con un par de mis amigos, gente que están transformando las ciudades conmigo. Help me with my faith, I said. Help me with my faith. Y les dije, ayúdenme con mi fe, ayúdenme con mi fe. Got out God's word again. We started reading God's word. Y estamos leyendo la palabra y recibimos palabra de Dios otra vez. So we can't be waiting for to fly away. Así que no podemos estar esperando para volar a otro lado. We got to bring earth as it is in heaven. Para irnos al cielo, tenemos que traer a la tierra como es en el cielo, traerlo a la tierra. So, God put John and I together a lot. Así que Dios puso a John Maxwell y mi vida nos puso juntos. So I'd fly him here and fly him there. Comenzamos a ir a un lugar, volando a otro lugar, a otro lugar y así. Every time we'd fly, he'd say, "Do you have any transformation stories?" Y me decía, "¿Tienes alguna historia de transformación?" Oh yeah. Y dice, "Sí." Oh, let me tell you what Jesus is doing in the schools of Colombia, Bogotá. Déjame decirte lo que Dios está haciendo en las escuelas de Colombia, en Bogotá. Hey, let me tell you what we're doing with the president in Nigeria and all his staff. Déjame contarle lo que Dios está haciendo con el presidente de Nigeria y todo su gabinete. Nigeria? Nigeria? With the president? Yeah. Con el presidente, sí. Yeah, we're seeing transformation take place. Estamos viendo transformación tomar lugar ahí. Let me tell you what's happening in Bucaramanga. Déjame decirte lo que está pasando en Bucaramanga. Where a set of businessmen and women come together and are changing the city. Estamos teniendo a hombres y mujeres de negocios venir a un lugar y empezar a transformar la ciudad. Wow. Wow. He goes back to his board and says to his board, "Hey, these guys are transformation crazy." Y él vuelve a su junta y dice, "Hey, estos hombres están trayendo una transformación, es loco." At the end of last year. Al final del año pasado. 41,000 feet. A 41,000 pies de altura otra vez. I said to my co-pilot. Le dije a mi copiloto. I'm going to go in the back. Voy a ir atrás. I go in the back. Voy atrás. John says. Y John dice. I just heard from God. Escuché, acabo de escuchar que Dios me dice. 2 weeks ago. 2 semanas atrás. God gave me one word. Dios me dio una palabra. He said transformation. Y él dijo transformación.
He said, I want to come alongside you. Y dice, yo quiero unirme a lo que estás haciendo. We need to transform cities. Necesitamos transformar ciudades. We need to transform nations. Necesitamos transformar naciones. God's about transformation. Dios, todo se trata de transformación. You know what my brother did? ¿Tú sabes lo que mi hermano hizo? He went to England. Él fue a Inglaterra. For a week. Por una semana. And studied. Estudiando. What's his name? The guy that changed slavery. My mind just went blank. I'm sorry. Changed slavery. Mm-hmm. Wilberforce. Yep. So he went to study Wilberforce. Así que ese hombre fue a estudiar a Wilberforce. 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 William Wilberforce. Y cuando estaba ahí, Wilberforce lived like in the 1600s. Era como en los 1600 por allá. He was in his 20s. Él tenía como 20 años. Es una historia. When he felt God saying, "You got to take slavery out of the nation." Cuando siente que Dios le está diciendo, tienes que sacar la esclavitud de esta nación. Understand how big slavery was in England. Entiende cuán grande era la esclavitud en Inglaterra. It was their economy. Estaba en toda su economía la esclavitud. And here's this young man telling the country, "We got to change. We got to change." Y este hombre estaba en una semana diciéndole a toda la nación, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. One man, one young man, 20s, he got into the government. Un hombre de 20 años, un jovencito, y va a los gobernantes, va a los departamentos. He served his life. Y él sirvió su vida. One week. Una semana. Before he dies. Antes de que él muriera. The government voted. El gobierno votó. To get out of slavery. Para quitar la esclavitud. One man. Un hombre. Changed a nation. Cambiando la nación. One man. Un hombre. Changed a society in the world. Cambió una sociedad en el mundo. Because it left England and soon became a statement that the United States stood on. Porque así como Inglaterra vino el mismo estatuto en los Estados Unidos. And other nations across the world. Y otras naciones comenzaron a tomar los mismos estatutos. One man. Un hombre. What if? ¿Qué si? A few un poco men and women de hombres y mujeres made a decision to transform a city. Tomaron la decisión de transformar una ciudad. I'm asking you tonight. Te estoy haciendo esa pregunta esta noche. I'm asking you to help. Te estoy haciendo esta pregunta para. I'm asking you to come alongside our pastor. Te estoy pidiendo que vengas al lado del pastor. And other great men and women. Y otros hombres maravillosos de Dios, hombres y mujeres. We first need prayer intercessors. Primero necesitamos intercesores en oración. That's where it starts. Ahí es donde todo comienza. For those who know how to pray. Para aquellos que saben cómo orar. We need prayer intercessors. Necesitamos oración en intercesión. God showed me a few years ago. Dios me mostró unos años atrás. Changing nations, changing cities. Cambiando naciones, cambiando ciudades. We'll first start with prayer intercessors marching on their knees. Primero comienza con intercesores, personas orando en sus rodillas. And when the prayer intercessors will march on their knees, the cities will fall to God's kingdom. Y cuando los intercesores están marchando sobre sus rodillas, entonces la ciudad es rendida, so es transformada. We first need prayer intercessors. Lo primero que necesitamos son intercesores en oración. The pastor will start in the next week or two, and he'll start getting lists of prayer intercessors. El pastor va a comenzar a tener una lista de intercesores en oración. We'll just pray, and we'll pray, and we'll vamos get other churches. We'll get the community. We'll get the city. Anybody who knows God will be praying. Vamos a estar orando for the city. Por la ciudad. And then we need people to be influencers. Y luego necesitamos gente que sean influenciadores. You know that. 4 or 5 people. Entonces que 4 o 5 personas knows everybody in this city. Conocen a todos en esta ciudad. Like I know Andrew. Es como si yo conozco a Andrés. I know Pastor. He knows somebody else. Yo conozco al pastor que conoce a alguien that más. That knows somebody else. Que ese alguien más conoce a alguien knows más. Knows somebody else. Que conoce a alguien más. And just those 4 or 5 people knows everybody in the city. Y con solo esos 4 o 5 personas conoce a todos en la ciudad. So in this room tonight, así que en este auditorio esta noche, we know the mayor, conocemos al alcalde, we know the police commissioner, conocemos a los ministros, we know all the top business people, conocemos a los mayores hombres de negocios, we know the media, conocemos a los medios.
We have influence. Tenemos influencia. We just got to show up. Solo tenemos que llegar, mostrarnos. In a few minutes, y en un par de minutos, we're going to pray for intercessors right here. Vamos a orar por intercesores acá. We're going to pray with people that want to be influencers. Vamos a orar por gente que quiere ser influencia. We're going to need like people that keep track of stuff, like secretary stuff. Vamos a necesitar gente que mantenga el orden en las cosas, que como gente que sirva para secretariado, para mantener orden. Hey. We're going to need people just to show up. Vamos a necesitar gente que solo sea capaz de mostrarse, de llegar. We need to show up. Necesitamos llegar, acercarnos. Now, I got to ask. Ahora yo tengo que preguntar. It depends on how long I'm going to talk tonight. Y depende de cuán largo voy a hablar esta noche. Because we may be already here. Porque tal vez ya estamos aquí. We might be able to close it early. Tal vez vamos a terminar más rápido. How many are feeling something inside? ¿Cuántos de ustedes están sintiendo algo adentro? Says, oh, I don't want to miss this. Oh, no me quiero perder esto. I want to be part of transformation. Quiero ser parte de la transformación. Okay, pastor, come on. Come okay, on up pastor, here. Ben. Yeah, everybody, hold your hand up because todos mantengan sus manos porque el pastor mantenga sus manos arriba. He needs to see él hope. Tiene que ver eso. Él tiene que ver esperanza. He can't be in this by himself. Él no puede estar en esa tarea por sí solo. Yeah, we're going to take the city. Vamos a tomar la ciudad. Yeah, we're going to take the city here, pastor. Vamos a tomar esta ciudad, pastor. It's right here. Está aquí. We could probably cancel the tomorrow meetings here at the church. Tal vez podemos cancelar las reuniones de mañana en la mañana. We don't need them. We got everybody here tonight. No las necesitamos. Tenemos a todos acá. No, let's have them come along so they can have fun too. No, vamos a dejar que vengan para que se puedan divertir también. Oh my goodness. Oh my Dios. We want to do a closing on. Is anybody here unsaved? You think? Yeah, I think so. Okay. Now listen. Escucha. I want to share something with you. Quiero compartir For algo those contigo. Who may not know the Lord. Aquellos que tal vez en este momento no conocen a Dios. I remember 40 years ago. Recuerdo 40 años atrás. I lost my home. Perdí mi hogar. I lost my furniture, my cars. Perdí todo lo que tenía en mi casa, mi carro, todo. I lost my wife. Perdí a mi esposa, mis hijos. I was by myself. Estaba solo. I was such an ugly person. Una persona tan horrible. And I remember sitting by myself in my mother's home. Y recuerdo estando sentado solo en la casa de mi mamá. I remember my mom saying, y recuerdo mi mamá diciendo, man, you're messing up pretty good. Y dice, hey, has desordenado las cosas muy bien. You've lost everything. Y me dijo, has perdido todo. She started telling me about Jesus. Y comienza a compartirme acerca de Jesús. How much he loves me. Ella me ama. But she cared for me. ¿Cuánto se interesaba por mí? That he made life simple, and I'm making it so hard. Y él está diciendo, Jesús hace las cosas tan simples, pero yo las estaba poniendo tan difíciles. I got on my knees 1:00 in the morning. I got on my knees. I asked the Lord, please forgive me. Una de la mañana caí sobre mis rodillas y le dije, Dios, por favor, perdóname. Jesus. Oh, Jesús, Jesús. I want to have eternal life. Quiero tener vida eterna. I want to have a life that works. Quiero tener una vida que funcione. I don't want to seem like a good dad. I want to be a great dad. Yo no quiero parecer un buen papá. Quiero ser un gran papá. Jesus, I don't want to seem like a good father. Jesús, yo no quiero parecer que soy un buen papá o un buen esposo. A good person. Una buena persona. I want to be one. Yo quiero ser uno. I can't do it on my own. No puedo hacerlo por mí solo. Jesus, would you come into my heart? Jesús, por favor, vendrías a mi corazón. Jesus, would you forgive all the sins that I did? Make me fresh and clean and clear. Jesús, ¿será que tú puedes perdonar todos mis pecados, toda mi maldad? Me limpiarías, me lavarías por completo. Remember getting on my knees and just crying. Y recuerdo estando ahí sobre mis rodillas llorando. Came over me, excitement. Pero luego una emoción vino sobre mí. Yo dije, sí. How can Jesus do that for me? ¿Cómo Jesús puede hacer esto por mí? I remember calling my wife the next morning. Y llamé a mi esposa la siguiente mañana. She was living in Florida with her mom. Estaba viviendo en la casa de sus padres en Florida. I'm living with my mother in Ohio. Y yo estaba en Ohio de mi mamá. She's got the two babies. Y ella tenía los dos bebés. I said, honey. Y le dije, mi amor.
It's a new me. I want to just come back together. Es un nuevo yo. Quiero que vengas y estemos otra vez juntos. Uh-huh. Y dice, uh-huh. No, honey. It's a new me. Dice, no, mi amor, soy un hombre nuevo. I knew Jesus. And conozco a Jesús. I got a new life. He recibido una nueva vida. Nuevas promesas. Uh-huh. Y dice, uh-huh. I just believe that God just spoke to her right then. Yo creo que Dios le habló a ella justo ahí. She met me in California. Nos encontramos en California. We started rebuilding our life. Y comenzamos a reconstruir nuestra vida. We didn't have anything. No teníamos nada. We didn't have any material things, but just hablando, wow. No solo material. Jesus got in my life and y Jesús se metió en mi vida y comenzó a trabajar en mi vida. Comencé a aprender más de Él, más acerca de sus promesas. Oh. Wow. Six months later, 6 meses después, my wife got saved. Mi esposa recibió su salvación. My children got saved. Mis hijos también. Today, hoy, I think of the decision, that one decision. Yo si recuerdo esta decisión. What it's done for my life. Lo que ha sido hecho por mi vida. If there's anybody here at all that has never made that decision, or pero si hay alguien aquí que nunca ha tomado esa decisión. You haven't, maybe you've walked away from the Lord. Que tal vez tú te has apartado de Dios. This moment's for you. Ese momento es justo para ti. I want you to come right now. Yo quiero que tú vengas justo ahora. I want you to come over here, and I want to pray with you. Quiero que vengas justo acá al frente. Quiero orar por ti. Could be your tomorrow morning where you're calling someone and saying, "Hey, it's a new me." Puede ser tú el que mañana en la mañana estés llamando a alguien y diga, "Soy un nuevo yo." Come on, right now. Ahora, justo it'll ahora. Be a new you. I guarantee you. Yo it'll te garantizo que you. Vas a ser hecho un hombre nuevo, una mujer nueva. Please come. Por favor, ven. Make it a new you. Vas a ser una nueva criatura. Yeah, please come right here. Por favor, ven, ven. Yeah, please come. Ven. A new me. Una nueva criatura, un nuevo yo. A new me. Un nuevo yo. Right here. Andrew, would you help me here? Justo aquí, por favor, pastor, ¿me ayudarías? Voy a pedirles que todos se pongan de pie ahora mismo. Tal vez has venido por la primera vez o hayas venido antes, pero hoy es la noche que Jesús está llamándote por nombre para salvarte. Es la oportunidad. No piense que más tarde, hoy es el día de la salvación. Si resistes hoy, tu corazón será más endurecido. Es el momento, ven a Jesús, sigue llegando. Vamos a aplaudirles más porque ya están llegando de lado, de todo lado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Pastor Wangi, guíenos a los pies de Jesús. Están a punto de tomar la mejor decisión de sus vidas, y es tener a Jesús como el Señor y el Salvador. Les aseguro que con esta oración saliendo de dentro de su corazón, jamás, jamás volverán a ser las mismas personas. Es una oración de entrega al que ya lo entregó todo por nosotros. ¿Ustedes quieren entregarse a Él? ¿Quieren dedicar su vida a Jesús? ¿Quieren dedicar su vida a Jesús? Díganle conmigo: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por ir a una cruz y morir para que yo tenga vida, y vida eterna. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Abro mi corazón y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Envía tu Santo Espíritu a morar en mí y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén. Voy a pedirles un favor, que den media vuelta y conozcan la nueva familia que Dios les está regalando. Y ahora quiero que me vuelvan a mirar aquí. Venga, queremos solamente tener los 3 minuticos más
poder tener sus datos, poder orar por sus necesidades personales, poder decirles todo lo que como iglesia podemos ofrecerle, en todo lo que ustedes pueden participar y cómo nosotros podemos apoyarles. Les voy a pedir que pasen solo 3 minuticos donde está este cartelito. Sigan este cartelito, solo 3 minutos, mientras la iglesia damos otro fuerte aplauso de bienvenida. Ahora, Jerry quiere orar por ustedes. You gotta pray for him. Oh my goodness. God's so good. Dios es tan bueno. God is so good. Dios es tan bueno. Woo! And besides taking us all to heaven, no solo llevando a esa gente al cielo, He's got plans for us right here on earth. Él tiene planes para nosotros aquí tonight, en la tierra. I want to pray right here. Y esta noche yo quiero orar justo aquí. If you're a prayer intercessor, you're the first down here. Come on. Si tú eres un intercesor, yo quiero que vengas acá. If you pray to God, down here right now. Come on. Si tú quieres ser parte de eso, ven acá. Come on. Vamos, ven. Come on. Prayer intercessors. You got a relationship with God. You tú pray. Tienes una relación con Dios. Tú te It's the first orar. Step of transformation. Es el primer of a city. Paso para la transformación en la ciudad. Transformation of a city starts right here. Come la on. La transformación en la ciudad comienza right acá. Now, right now. Transformation. Vamos ahora mismo. Transformación. Intercesores. Oh my goodness. Come on. Vamos. Come on, prayer intercessors. Vamos, intercesores. Vamos. Jesús. Come Jesús, ven. Jesus is going to come pray for the prayer intercessors. Jesús, ven y ora por los intercesores. I want you to pray for the prayer intercessors. Okay. This is the change of city. Vamos a levantar nuestras manos ahora. Vamos a recordar cuando esa gran batalla donde había un intercesor que ganaba mientras que otros estaban batallando. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a orar para que otros vayan a batallar. Levante sus manos. Dígale, Señor, quiero que me uses, Señor. Quiero que pongas en mi corazón cómo debo orar. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú nos enseñas cómo debemos orar porque nosotros no sabemos. Señor, pon en nosotros los pensamientos correctos. ¿Cómo debemos orar por Medellín, por esta ciudad? Señor, pon amor en nosotros sobre la gente que está sufriendo hoy aquí. Levántanos en la noche a interceder por las personas de esta ciudad y por los que van a ir a llevar las buenas noticias. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo hoy. Danos primero amor por ellos. Danos amor por los jóvenes perdidos, por las familias, por los que no tienen padre. Señor, pon en nosotros ese amor. Cuando estemos en la calle, podamos ver con los ojos tuyos esta ciudad. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, úsanos. Úsanos de verdad. En el nombre de Jesús. Thank you, God. Oh, gracias, Dios. All right, now. Ahora vamos. As they come in a little closer to us, prayer intercessors. Ahora mientras ellos vienen más cerca acá, we got to bring some room for those who want to participate. With influence. Vamos a dar espacio a aquellos que quieren ser parte de la influencia. You believe that God's calling you to be an influencer to the city. Gente que ha sido llamada para ser influencia en la ciudad. Come on, right down front. We're going to make prayer for Quiero you. Quiero que vengan para acá. Vamos a orar para ustedes. Influencers, come on. Influenciadores. And now we want to call for those who can be workers. Y vamos a llamar también a aquellos que pueden ser trabajadores, skills, obreros, skills, que tienen talentos, dones. Fill out forms. Para llenar formularios. It can be part of going to the city. Para ser parte de ir a la ciudad. Passing out letters. Y enviar cartas, proyectos. Anywhere at all you want to work. Donde sea que tú quieras ser parte de la transformación como obrero. Right now. Ven. Come on. Ven. Come on.
Estamos orando por todos los que quieren ser partícipes. Come on down. Vamos, vamos, ven, ven, ven. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Father. Thank you, Father. God, thank you. Gracias. God, I ask tonight. Dios, yo te pido esta noche. You know the heart that's come. Tú conoces en los corazones de los que han venido. You've waited generations. Tú has esperado por generaciones. To show up. Para revelarte. And God, they're showing up. Y Señor, ellos están llegando. God, I pray a supernatural gift over them. Señor, oro dones sobrenaturales sobre ellos. I pray, Father, that the Holy Spirit. Y yo oro para que el Espíritu Santo va a venir sobre ellos. And anoint them in a special way. Y los va a ungir en una forma especial. Anoint them, Father. Úngelos, Padre. Anoint them, God. Úngelos, Dios. Give them a supernatural Holy Spirit moment. Dales un momento sobrenatural con el Espíritu Santo. When they're in the round table, God, that the cuando estén en esas mesas redondas, que el Espíritu Santo se va a unir a ellos. Y va a hacerles entender que la transformación comienza conmigo, en God, ellos. I pray for Medellín. Yo oro por Medellín. God, this is faceless. Dios, este es. It's not about any man. No es acerca de un hombre en especial. God, it's about you. Es acerca de ti, Señor. So it's faceless. Así que está sin rostro. The Holy Spirit comes to the round tables of the city. Yo oro que el Espíritu Santo va a llegar a las mesas redondas en manera sobrenatural. Sobrenatural. Inside the hearts of men and women across the city. Y va a poner y cambiar los corazones de hombres y mujeres en esta ciudad. En la iglesia, en la educación, en los medios, en los negocios, los pastores de las iglesias en la ciudad, otros miembros de otras iglesias. Te damos gracias, Dios. Te damos la gloria, te damos la gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Gloria a todos tres en uno solo. Glory to the Holy Ghost, glory to the Holy Spirit. El favor que ha estado sobre Jerry. El favor que abre puertas. Provisión grande. Ahora, Señor, lo pedimos sobre cada uno de nosotros. Señor, aquí es un hombre que fracasó como 7 veces en los negocios y tú has levantado para transformar naciones. Gracias, Señor. Recibimos este mismo favor, esta misma influencia para nuestra propia ciudad, tan pequeña delante de ti. Danos la ciudad. Padre, ahora levanta las manos todos los que están saliendo a tomar la ciudad. Padre, yo pido fuego en las manos, fuego en la boca, fuego en el corazón. Padre, bendigo lo que estás para hacer, Señor, los milagros que ya tienes planeados, Padre, las conexiones sobrenaturales, las puertas que van a abrir otras puertas y otras puertas y otras puertas. Padre, bendecimos esta semana sobrenatural y declaramos, Señor, contactos divinos. Padre, gracias, Señor. Esta es la hora del Señor. Y como está en los cielos, ahora declaramos aquí en la tierra. Yo les bendigo y les amo. Ahora vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar.